Es decir, nosotros solamente hablamos con gente importante, ¿sí? Nos dice, ¿podemos hablar? No. ¿Es importante? No, no lo es. ¿Es VIP? No, 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 no lo es. Entonces nosotros hablamos únicamente, por eso lo tenemos a Guillermo Moreno en línea, ¿sí? Un capo. Qué jugador, papá. El uno. Sí, ¿sí? Qué jugador. ¿Cómo empieza el equipo? Mira, viste, vos vas a la cancha y te dicen, con el número... ¿Cómo anda, don Guille? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias por la introducción, muy generosa de tu parte y un saludo a todo tu equipo. Estoy con Gustavo, con Fito. Guillermo, recién acabo de hablar con el Vasco de Mendiguren, ¿sí? Que está a cargo de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Un tipo que indudablemente conoce el tema, ¿sí? Y indudablemente está transitando el país tratando de encontrar una vía de reactivación, iba a decir de solución, de reactivación en realidad. ¿Cómo es la cosa en ese sentido, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que está pasando ahora? La semana pasada Massa estuvo en los Estados Unidos, hoy está Alberto Fernández, que nadie sabe muy bien ni para qué está, pero bueno, ¿cuál es tu visión global de la cosa, Guille? Y mira, yo creo que tienen que empezar a evaluar seriamente cómo van a seguir y planteárselo al país en un diseño político-económico. Creo que tienen que empezar a pensar seriamente que las medidas que están tomando son medidas que agravan la situación y no que la solucionan. Como está quedando claro con esta tontería que hicieron con la soja, sí, con este dólar de 200, que no le está trayendo ninguna solución y lo único que generó en el pueblo es una transferencia casi instantánea de ingresos de los de abajo a los de arriba, como nunca pasó, ¿eh? Esto que pasó en estos 15 días no pasó ni con Macri. Explícamelo un poquito más. Sí, explícamelo un poquito. Y mirá, ellos, la primera medida que toman, impacto masivo, la anuncia un domingo el ministro de Economía y formulan que a partir del día lunes todas las ventas de soja que se hagan al exterior y sus derivados, el gobierno les va a dar un tipo de cambio diferencial de 200 pesos por dólar. Sí. O sea, toda persona que exporta en la Argentina se lleva 145. Los ojeros 200, número, ¿sí? Los ojeros se van a empezar a llevar 200. Eso es lo que dijo Massa. Sí. Él dijo, lo hacemos con la soja, primero porque la que está retenida en los campos y segundo porque no impacta en el mercado interno. Bueno, inmediatamente saqué un tuit diciendo, mire, ministro, alguien le tiene que haber informado que sea el aceite mezcla, no es más girasol y maíz, como cuando vos eras chico, trombeta. Cuando vos eras chico y tu mamá te mandaba a comprar el famoso cocinero, ¿te acordás? Sí. ¿El aceite? Sí, sí. Vos ibas y traías la botella de litro y pico de aceite cocinero. Eso era girasol y maíz. Pero hace muchísimos años que el aceite mezcla es soja y girasol. ¿Cuánto de soja? El 95%. O sea que cuando vos te metés con la soja, de arranque nomás te estás metiendo con el aceite mezcla, que es el que usan en todas las casas. Sí. Porque vos tenés un aceite de oliva, yo no te digo que no, pero para fritar, no, para pero no, cocinar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, sí. Entonces alguien se lo tendría que haber dicho al ministro. Él no tiene por qué saberlo, pero alguien se lo tenía que haber dicho, entre otros el secretario de Agricultura o el secretario de Comercio, que sí tienen que saber esto. Después le dije, mire, el alimento balanceado es básicamente soja, y los huevos que usted come, salvo que tenga gallinero en el fondo, cosa que dudo, no lo va a tener ahí donde vive en el Tigre, son de producción, y las gallinas se alimentan con alimento balanceado y se la pasan cacareando porque ponen huevos.
Sí. ¿Está bien? Pero ese huevo va a tener el impacto del alimento balanceado, que es soja. No solo soja, pero es soja. Y el cerdo también. Y el pollo también. Y la carne que usted coma, bovina, mucha también, porque es de filot. Y no conforme con eso, como el biodiesel se saca del aceite crudo de soja, y usted aumenta la soja, también le va a aumentar el biodiesel. Bueno, todo esto pasó, eso se lo dije el domingo a la noche, el mismo domingo que él habló en un Twitter. Sí. Bueno, todo esto pasó. Ahora, ¿qué significa que esto pase? Que le transferiste ingresos de los de abajo a través del aumento de los precios a los sojeros para que liquiden y vos incrementes las reservas. ¿En cuánto? Decía Massa. En 5.000 millones de dólares. Bueno, muy bien, veamos lo que pasó. Los números de ellos decían que había 20 millones de toneladas que estaba de soja que estaba retenida por los productores. Vos ese número lo tenés en la cabeza, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo dijo el presidente. Sí, 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 sí. Lo que no habían dicho, lo que no habían dicho, es que 9 millones de toneladas estaban a lo que se llama precio a fijar. O sea, los productores la vendieron a remito abierto, para que vos lo entiendas. Sí. Se hizo remito, se mandó la mercadería, pero no está la factura. Remito abierto. Te mando la mercadería, me firmás el remito y algún día te facturo. ¿Está bien? Sí. Eso se llama en el campo precio a fijar. Yo estoy hablando para que entendamos todo. Esa mercadería la tenían los exportadores. ¿Cuánto tenían? 9 millones de toneladas más. O sea que en números redondos, 20 más 29, 30 millones de toneladas, porque había 20, 21 millones de los productores, más 9 en los exportadores, 30 millones de toneladas. ¿Cuánto se liquidó en estos 15 días? Se liquidaron 8 millones y medio de toneladas, o sea que casi son las que tenían los ojeros, los exportadores. Sí. Por eso los exportadores se comprometieron, si total ya tenían la mercadería, lo único que tenían que hacer era ponerse de acuerdo con el precio con los productores. En la medida en que te doy casi 60 pesos más por dólar, porque cuando apareció la medida esto estaba en 140, sí. 60 pesos, llamaron a sus clientes, le dijeron, che, fijemos precio, ahora te dan 200 pesos por dólar, listo, fijemos precio, cerremos. Y esa es la plata que apareció. ¿Cuánto apareció? Y más o menos, para hacer números redondos, porque si no hacemos, ¿viste? Total, en orden de magnitud, lo mismo, aparecieron 4.000, 4.000 y pico de millones de dólares. De los cuales al Banco Central le quedaron 2.000. Números redondos te estoy diciendo, ¿eh? Sí. Porque otro 2.000 se lo tuvo que dar a los importadores, porque ya estaba demasiado complicado como habían cerrado la importación. O sea que de los 4.000 le quedaron 2.000. Ahora, a su vez, bajo el yuan, bajo el oro, bajo esto, pasó esto en el mundo, y como parte de tus reservas, vos lo tenés en ese famoso swap con los chinos, te quedaron 1.500, 1.600. O sea que en 15 días recuperaron 1.600 millones de dólares de reservas e hicieron un desastre como no lo hizo Macri. Le sacaron plata a los jubilados, a los pensionados, a los profesionales independientes, a los industriales, a los comerciantes, para dárselo a los ojeros para acumular 1.500 millones de dólares. Miren, muchachos, para un equipo económico que no tiene envergadura, ya estuvo Macri, o estuvo Kicillof, termínenla, pongan gente que entienda de lo que estamos hablando. No puede ser, hay un límite, mira, te lo digo con mucho dolor, sí. Hay un límite para la ignorancia. Hay un límite, viejo, ¿a dónde quieren llegar? Claro, como la Argentina parecería ser. Digamos esto. Este gobierno tiene una falla de origen, ¿sí? ¿Viste cuando te dicen con falla de origen, vos sabés que en algún momento vas a descubrir algo que te va a desbaratar absolutamente todo? Digo, este gobierno, o Alberto Fernández, carece de legitimidad porque... No salió de una elección interna, es decir, fue una decisión de Cristina que indudablemente fue equivocada porque, bueno, todos sabemos el rol que está ocupando hoy Alberto Fernández, es decir, tuvieron que buscar una alternativa porque Alberto Fernández venía haciendo agua por todos lados y porque además no entendió, quizá por falla de origen o por esencia, cómo funciona esto desde una visión peronista. Esa es la primera. La segunda,
Las expectativas que generó Massa, y esta es una pregunta, Guillermo, con su llegada. Los primeros síntomas no son positivos, porque esta medida, según vos me lo estás narrando, bueno, no ha generado lo que tenía que generar. Es decir, yo recién hablaba con el Vasco de Mendigure, que es un optimista, y él, bueno, le ponía mucho de esto a lo que me decía. Pero yo no sé cómo sigue tu historia, cómo sigue esta historia según tu visión, ¿sí? Según tu visión. Y mirá, siguen equivocándose, porque Cristina convoca un diálogo a Macri. Sí. Y dice, bueno, en algo nos tenemos que poner de acuerdo con Macri. Sí. Y dice, para eso hablé con Melconian. Esa es declaración de Cristina del día jueves cuando se juntó con los curas ahí en el Senado, con algunos curas. Sí. O sea que uno no está diciendo una interpretación, está simplemente transcribiendo lo que leyó y escuchó de Cristina. O sea, que no se van a poner de acuerdo en muchas cosas, pero se van a poner de acuerdo en la política económica. ¿En cuál? En la de Melconian. Pero si acaba de fracasar Melconian con Macri. ¿Pero de dónde saca Cristina que la política económica correcta es la de Melconian? ¿Pero qué le pasa? Si no tiene nada que ver con lo que hicimos en la década ganada, lo que plantea Melconian. Pero es solo Cristina, no, es la Fundación Mediterránea. Uno de los fundadores de la Fundación Mediterránea es Arcor. Arcor la pasó muy mal con Macri. Mira, yo creo que los muchachos de la Fundación Mediterránea sí. tienen el síndrome de Estocolmo. ¿Vos te acordás lo que era el síndrome de Estocolmo? Sí. El secuestrado piensa como el secuestrador. Sí. ¿Cómo los industriales van a pensar que la razón la tienen los banqueros? El neoliberalismo de Melconian o el progresismo de Kicillof o Guzmán es el capitalismo de los banqueros. Por eso hicieron la globalización. La globalización lo hizo la Thatcher, Bush padre, pero también Felipe González, que era el presidente del Partido Socialista Obrero Español. Es el aparato productivo visto desde los banqueros. Por eso los banqueros estaban tan de acuerdo con la globalización y están en contra de los que, de alguna manera, estábamos en contra de ese esquema económico. Por eso los banqueros siempre están en contra del esquema peronista, que es producción y trabajo. Ahora, los muchachos de la Fundación Mediterránea no son banqueros. Son industriales, está Arcor ahí, entre otros. Son de la construcción. Sí. Ahora, ellos quieren insistir con un programa de los banqueros. Y entonces yo le digo a Pagani, mira, Pagani, vos sos muy bueno administrando una compañía. Es una compañía bárbara, Arcor. Entre otras cosas, vino con nosotros en la misión de Angola. Y a resulta de eso, hizo una inversión extraordinaria en Angola de varios millones de dólares y ahora tiene el mercado de África Occidental, de sus productos. Sí. Ahora, cuando habla de la Argentina, disculpa que toso, pero estoy con un problema, bueno, ya te das cuenta. Sí. Cuando hablan del país, contratan a los economistas que tienen como cliente a los banqueros y que piensan como los banqueros, porque son sus convicciones, ¿no? Entre otras cosas, también son sus clientes. Claro. Y eso no le sirve a la industria, no le sirve a la producción, no le sirve al trabajo. Entonces sería encantador que al escuchar este programa entiendan que hay otra alternativa, que es un plan económico peronista. No tengo ninguna duda. Y gracias a Dios está el plan económico peronista, hecho por gremios industriales, gremios de servicios, hecho por empresarios industriales, empresarios de la construcción, empresarios de servicios, y por la política, está. Porque si no, después de esta declaración de Cristina, diciendo también que la única posibilidad de encontrarnos hoy es en el plan económico de Melconian, estaríamos como en aquella época de la convertibilidad donde se decía que no había opción, que era la convertibilidad o muerte, ¿vos te acordás? Sí. A ver. Y bueno, ahora parecería ser que es Melconiano muerte, no hay alternativa. No muchachos, me niego. Gustavo, está Guillermo. A ver, hacé la pregunta, así lo dejamos tu ser tranquilo.
Bueno. Que se tomó, como, me, no, como me dijo una vez Alberto Samir. Sí. Te voy a contar una anécdota de un cliente mío del estudio, que es dueño de una importante o una de las fábricas líder de grasas alimenticias. Él me decía, cuando usted era secretario de Comercio, que en las reuniones que usted tenía con él, les hacía entender con sus alegorías que no tenían que especular, que era la única forma de controlar la especulación, y tenían en la cabeza el tema del remarque permanente por las dudas. Y cada vez que íbamos a hablar con Moreno, él nos decía eso. Muchachos, no especulen. Muchachos, tienen que jugar para el lado nacional, para el lado popular. Por supuesto, había empresarios que no eran del campo nacional y popular, pero que de alguna manera, con sus persuasiones, que eran distintivas, nos hacía entender que no debíamos especular. ¿Esto por qué no cabe hoy en el gobierno nacional hablarle a los empresarios como usted le hablaba? Yo le estoy hablando, usted las conoce todas las empresas, de una empresa alimenticia, de una fábrica de harinas, de grasas alimenticia, de cañuelas, que no vamos a decir el nombre por una cuestión de lógica, que tiene algunos intereses en San Luis, y tiene algunos campos en San Luis, pero que tenía siempre reuniones con usted. ¿Por qué cree, digamos, que hoy al empresario argentino no se le dice eso, no se lo llama en forma permanente como lo hacía usted? Está bueno. Y le decía, muchachos, no especulen. Está bueno, no está bueno. No desmarquen. Está buena, referencia que estaba haciendo de Guillermo. A ver. Sí, porque es impecable la pregunta. Pero la respuesta es muy sencilla. Si la base de la tasa de acumulación de capital, que finalmente cuando vos lo desgranás, es quien gana y quien pierde. Porque cuando vos decís, mire, en este momento los ganadores son estos sectores. ¿Qué significa que son los ganadores? Que son los que la tasa de ganancia más importante. ¿Y eso qué te determina? Determina la tasa de acumulación de capital. Al periodo siguiente, un mes, una semana o un año después, uno tiene más capital y otros tienen menos. Cuando gobiernan estos muchachos, los que ganan son los que especulan por naturaleza, que son los banqueros. Los banqueros, cuya mercancía es la plata. ¿Cuál es la mercancía de un banquero? La plata. La mercancía de ese muchacho que vos contás es la grasa. O producir en un campo soja y en otro ganadería. La mercadería del banquero es la plata. Entonces, la manera de tener ganancia es especulando con la plata. Porque si vos la plata no se reproduce, los ganados, la ganadería se reproduce. El trigo crece, la soja crece. Un edificio lo va levantando. La metalmecánica te compra una chapa y te saca arandela. Pero por ahí te saca un caño sin costura o con costura. Y entonces vos decís, mirá, no es lo mismo un pedazo de chapa que un caño con costura. No, lógico, es lo mismo. Y ahí está la transformación y el valor agregado. Con la plata, ¿cómo hacen los banqueros para multiplicar la plata? Solo con especulación. Sí, bueno, pero también... Porque vos lo ponés la plata en un cajón y al otro día tenés la misma plata. Pero el país que no produce no crece, digo. Muy bien, pero este es el problema del plan económico. Por eso la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué ahora no le dicen no especulen a los empresarios? Porque el corazón del programa económico es de especulación, igual que con Macri. Estos economistas que están ahora, y esto empezó con la devaluación de Kicillof, mal que le pese a Cristina, esto empezó con la devaluación de Kicillof que ella autorizó. Ahí empezó la red de especulación en la Argentina, que la habíamos desarmado durante la década ganada, y volvió y sigue hasta ahora. Por eso el gobierno anterior y este gobierno no se ocupa de la producción y no le dice eso a los empresarios. Porque un funcionario, sí. ¿Qué le decían en la época de Macri a que producía? Váyase a Brasil.
porque hay más mercado, le va a servir y usted arme acá una distribuidora. Se lo decían, hablar con los industriales. Sí, y se lo sí, 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 sí. Bueno, y ahora lo mismo, por más que le mendiguren, con todo su optimismo y como uno lo valora y lo aprecia, bueno, pero no alcanza. No, pero pará, te quiero, déjame ponerte un ejemplo, pará, déjame ponerte un ejemplo, déjame, porque lo hablábamos con Gustavo y lo hablábamos con de Mendiguren. Y además porque es muy importante para la provincia. En el país se crearon casi 8.000 puestos industriales, empleos industriales nuevos, ¿sí? De los cuales 2.000 se crearon en San Luis. ¿Sí? Corregime o aporta algo, Gustavo, sí, si te parece. Sí, correcto. 2.000 en San Luis. Es decir, con todo lo que implica crear puestos de trabajo, ¿no? Digo, la reactivación está ahí. Industriales formales. Industriales formales. Industriales formales. ¿Sí? Digo, es decir, que se puede si se quiere. ¿Sí? Digo, más allá de que indudablemente en la provincia haya paradigmas que en el resto del país no se cumplen por una cuestión de anclaje ideológico, sí, por lo que sea. Digo, si vos estuvieras acá, si vos fueras el secretario de Comercio acá o el ministro de Industria acá, estas cosas pasarían como están pasando hoy. Bueno, en otro lado no pasan, pero acá pasan. Eso significa que se puede. Pues si nosotros podemos, en el medio de todo este quilombo que es el país, indudablemente se puede. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Sí? Que es lo que vos decís siempre, Guillermo. No hay duda que vos tenés que tener un gobierno que sea amigo de la producción, y vos lo tenés. Va a tener un gobernador que viene del sistema financiero. Claro. Vos lo mirás y el hombre viene de la producción. Aparte de lo que puede tener en su sangre por sus orígenes, de, atado a la tierra. Sí. Viene de la producción. Sí. Ahora, con una tasa de interés de más del 100%, ¿de qué producción me querés hablar? Si desde que llegó Massa aumentó la tasa de interés 15 puntos porcentuales, ¿de qué plan productivo me querés hablar? ¿Cómo te voy a vender a plazo con 100% de tasa de interés? O sea, yo si te vendo contado es hoy, si te vendo un año vale el doble. Pero, muchachos, es que es imposible. La lógica de los que están atrás es una lógica que atenta contra la industria y la producción. Salvo que sea una producción vinculada a la exportación, como la soja. Sí. Que tienes mercado interno y tienes mercado externo. Ah, claro. Pero ahí lo que va es contra la futura devaluación. Entonces, como yo creo que va a haber devaluación, no le vendo afuera porque este dólar no me sirve. Entonces, te hago una devaluación a la carta. Nunca vista en el mundo. Cuando esto se estudia en el mundo, decís, pero no entiendo lo que hacen los argentinos. ¿Devalúan para un solo producto? O sea, vos tenés un campo ahí en San Luis que es sojero y maicero. El tipo dijo, hago mitad maíz y mitad soja. Y ahora resulta que para la soja hay un dólar distinto que para el maíz. Y el tipo se rasca la cabeza y dice, ¿qué hacen estos tipos? Está bien, vendo la soja y me gano 60 pesos más, pero eso no es economía, eso es brujería. Y una tasa de interés del 100%, pero escúchame, te estoy hablando la tasa que paga el gobierno. Si vos vas a pedir un préstamo, es mucho más todavía. Entonces, ¿cuál es esa tasa de interés llevada a la venta a plazo? Va el viajante a San Luis, sí, que viene de Buenos Aires, y que le vende al ferretero, le tiene que vender 60, 90, 120, porque él pasa cada 30 días o 45 días y ahí el ferretero le da los cheques del pedido que le entregó. No le puede vender. Porque la diferencia de precio es abismal. Imagínate que a 120 días tenés 30, 40% más de interés. Entonces, ¿cuál es el precio de venta? Esto hace que la rueda se vaya paralizando y por eso no le dicen a los empresarios lo que le decíamos cuando la rueda funcionaba a velocidad y por eso el país crecía. Porque la manera de pensar es distinta. Y en una empresa, vos lo sabés, no es lo mismo el gerente financiero que el gerente de producción. No. Vos tenés que tener gerente financiero, no hay duda, pero que jamás tome las decisiones de cómo va a funcionar tu empresa.
porque el hombre sería capaz de vender todo y poner la plata a plazo fijo, y lo mira el dueño y le dice, no, pero ¿para qué tiene acá 7 millones de dólares? Mire lo que tiene usted. Venda todo y lo ponemos a plazo fijo y vivimos sin trabajar. ¿O esto no lo escuchaste muchas veces vos? Sí. Es muy tentador, además. Bueno, esto estamos llevando. ¿Quién? Desde Kicillof para acá. Lo que pasa es que la Argentina se resiste y todavía hay gente que trabaja, como en San Luis. ¿Cómo en San Luis? Entonces vos decís, bueno, ¿y por qué se resiste? Porque son cabeza dura. Y vos, Moreno, ¿por qué no te ganás plata así, si es así como se gana plata ahí? Porque yo soy mayorista de ferretería. Y creo que eso no es la manera de que un país florezca. No, pero si vas a ganar plata más con esto, imagínate las veces que lo he conversado con mi hijo mayor, que aparte es economista. Che, ¿cuánta plata tenés ahí en el depósito? ¿Por qué no vendés? ¿Por qué no? Porque a mí me gusta el olor que hay en el depósito, al aceite, a esto, y ya está, cuando yo me muera hagan lo que quieran. Ahora, a su vez para el país te digo, mirá, esto se desarma así. Y encima ahora a este circo se sumó Cristina. No solo se sumó a un circo de elegir un presidente a dedo como lo hizo innecesariamente, como bien lo describiste vos, porque no era necesario, nadie se lo pidió, fue una tontería, sino que ahora se suma al circo de esta política económica que niega la producción y trabajo como fuente de riqueza. Porque dice, hay algo con Melconian y nos vamos a poner de acuerdo con Macri detrás de los puntos de Melconian. A ver, Gustavo, te dejo la última para con Guillermo Moreno. Una charla increíble. Usted recién decía una cuestión muy clara, que es efectivamente la tasa que paga el Estado o la que el Banco Central estipula para que se tomen los plazos fijos, que es del 70 y pico%, que tomado el dinero por ese banco, a esa plata le tiene que vender al 100 y pico%, o en el caso de las tarjetas de crédito, que tiene un interés del 200%. ¿Cómo se hace para cambiar eso y poner el país al corretaje que debería tener, Moreno? Claro, la tasa que usted bien dijo, la nominal, cuando usted la pasa efectiva, o sea, no retira los intereses y cobra intereses sobre intereses, eso le da 100 y pico, que es efectiva, es lo que uno tiene que mirar en los números. Mire, es muy fácil. Hay que cambiar la lógica del gobierno. Y tiene que volver un gobierno peronista. Mire, esta lógica la lleva. Los radicales, es lamentable, sí, pero en la alianza. Hay sectores de los radicales que no piensan así, sí, es verdad. Pero por ahora piensan de otra manera, o al menos sus autoridades. Obviamente fracasaron los neoliberales en el gobierno de Macri. Esto no hay ninguna duda. Y fracasaron los progresistas, no solo con la alianza, sino ahora en este gobierno. Los únicos que hicimos una política que resultó correcta y que el país creció, fuimos los peronistas durante la década ganada. Hay que volver a un gobierno peronista. Pero está claro que Cristina o se olvidó o cambió la manera de pensar. Porque no tiene nada que ver sus encuentros con Melconian y lo que dice Melconian con la década ganada. Melconian es lo que pasó en el gobierno de Macri. Por eso es tan importante que nos empecemos a encontrar. Y hoy les digo, mire, hay una alternativa, que es el plan económico peronista. ¿Que quiénes los hicieron? Y lo hicieron los industriales, empresarios industriales, lo hicieron los gremios industriales. Y lo hicimos los políticos del peronismo que tenemos vocación industrial. Claro. Ahora, y entonces Arcor, ¿por qué apoya a Melconian si Arcor es industrial? Y porque tiene el síndrome de Estocolmo. La Fundación Mediterránea tiene que repensar esto. A ellos estas políticas económicas, viste, de los banqueros, no le hacen bien. Se equivocan. Y yo creo que deben estar tan metidos en sus asuntos, y está muy bien, que cuando piensan en el país, bueno, a ver, ¿quién es el que está? Y bueno, dale, y qué, che, ¿a vos qué te parece? Y bueno, vamos con este. Y no se dan cuenta que este es el que los termina fundiendo. Bueno, por eso es tan importante este debate. Y ustedes que tienen amigos en Córdoba y que son muy conocidos en Córdoba, le tienen que hacer llegar este programa a la Fundación Mediterránea. Dicen, che, mirá, Moreno hoy se la pasó hablando de Pagani. Pero no habla ni bien ni mal. Le dice, mirá, Pagani, estás confundido. Vos estás apoyando a Melconian, que te va a volver a fundir como casi te funde cuando era presidente del Banco Nación en el gobierno de Macri.
miren, muchachos, para esto sirve la política, para que hablemos con las cartas arriba de la mesa. Ahora, estamos en inferioridad de condiciones y no hay duda, fíjate la declaración de Cristina. O sea que no solo se equivocó cuando elige al presidente, sino se equivocó el jueves pasado cuando dijo, me voy a encontrar con Macri porque ya tengo puntos de coincidencia en la economía. Chao. Y lo cita Melconian. Chao, bueno, cuando dijo eso, chao. Sí, tenemos. Y bueno, pero acá estamos hablando y diciéndole al pueblo de la patria que hay una alternativa. Y lo miramos a los ojos, figurativamente, a Pagani, y le decimos, no te equivoques, Pagani, porque detrás tuyo hay 15.000 trabajadores. Claro. Más todo lo que vos hiciste crecer la empresa, que la recibiste de tu padre y que se la tenés que pasar a tus hijos. Ojo con el plan económico. Ah, Moreno, pero ¿y qué vos sabemos que vos tenés la razón? No la sé, vamos a debatirla. Hagan la reunión que tienen que hacer en la Fundación Mediterránea y vamos lo que tenemos. Y los industriales se escuchan. Ahora, si me llenan el público de banqueros o de gerentes financieros, claro que no le va a gustar lo que digo. Sí. Pero yo no hago economía para los gerentes financieros, yo hago economía para los gerentes de producción. Y hago economía para los dirigentes sindicales, economía para todos aquellos que sienten la producción y el trabajo como ordenadores de la sociedad. Claro. No ganar plata sin trabajar, No, está claro. No ganar plata sin trabajar, Además, como es la especulación o los planes. Además, el trabajo como ordenador es como ordenador esencial, ¿sí? Por excelencia. Bueno, por eso. Bueno, el trabajo es el trabajo como Dios te enseñó, como Dios manda. Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cuando se discute esa economía, no tengas duda que ganamos los que estamos del lado de la producción. Por eso no discuten, Por eso no quieren discutir con nosotros, porque no es fácil explicarle a todos que se va a ganar plata con una especulación y con una tasa de interés del 100%. Porque te mirás y decís, loco, esto están diciendo pavadas. Ahora, cuando vos lo vas mandando por los medios, así, allá, decís palabrita, vas para el fondo, venís para el fondo, inventás cosas. Mire, eso es muy divertido como marketing. Pero yo ya le digo al equipo de Massa y a Massa, empiecen a poner las barbas en remojo porque les está yendo muy mal. No es que le está yendo bien. Si le están explicando que Massa es un muchacho que está para el premio Nobel, yo le digo en tu programa que ponga la barba en remojo porque le está yendo muy mal. A pesar de que muchos le están diciendo que parece ser que le encontró el agujero al mate. Y yo le digo, no te equivoques, que la economía es ladrillo sobre ladrillo. Y desde que tomaste la decisión, el dólar soja te está yendo mal. Los que te cuentan que te está yendo bien, que no te hagan lo que le hicieron a Macri, que le dijeron que en las PASO ganaba por afano, ¿te acordás? Sí. Y después se deprimió esa noche. Sí. No me acuerdo porque hablé con vos esa noche, ¿te acordás? Sí. Hablamos en la televisión. Digo, que no te hagan a Massa lo que le hicieron a Macri, que le esconden los números y no le dicen lo que le está pasando. Y este, como es el pibe de la sonrisa fácil, siempre quiere ver, ¿viste? Piensa que siempre el sol está a que sea de noche. No, mira, estamos del otro lado cuando es de noche. Entonces, ojo, porque no sea cuestión que en vez de poner la barba en remojo y ver que está fracasando, piensa que está siendo exitoso. Guille, te mando un abrazo, te agradezco. Como una siempre, clase, la responsabilidad una clase. De lo dicho, la responsabilidad de lo dicho es mío, amigo, es mío. Vos no tenés nada que ver. Tranquilo, yo me la recontrabanco, ¿sí? Y además saludos, te banco. Saludos a todos los amigos de San Luis. Bueno, saludos gracias. A todos, queridos. Gracias. Adiós. Un abrazo fuerte para vos. Guillermo Moreno, hablando con nosotros. ¿Sí? ¿Una clase? Sí, pero pasa que no es alentador lo que nos pasa, entonces. ¿Y te cuenta la realidad? Está bien, bueno. En esta realidad. Gustavo. ¿Cómo estamos? Pues, yo no lo estoy escuchando a Fito. El último que apague la luz, definitivamente. Porque acá todos son sabios. Esto es una cosa... No, pero lo que te está diciendo Moreno es que hay que apostar a la producción y al trabajo, sí, no pero, a la especulación. Está bien, tiene razón. Pero me habla de una década ganada, ya fue esa década. No, pero no. Está haciendo referencia a un momento donde la especulación, es decir, no prevalecía por sobre el esfuerzo. A ver, habla vos con Fito, Gustavo, te lo pido por favor. No, ¿sí? Él quiere contrariarme de donde no sea. Yo le estoy diciendo lo que dijo Moreno. No. Ya pasó eso. Bueno, vinieron otros gobiernos, se han equivocado. Estamos en este momento coyuntural.
Digo, en la forma que está presentado, y no es que no tenga razón Moreno, digo, ¿qué hacemos? Apagamos la luz y nos vamos. No, pongamos el auto arriba de la ruta, esto es lo que te está diciendo. Pero si la gente que tenemos está visto y no vemos ninguna expectativa de eso, digo, ¿quién va a venir? ¿Dualde? ¿Quién va a aparecer? ¿Va a venir él? ¿Ahora vamos a tener que resucitar a alguien? Esto está la verdad que alguien... No, bueno, pero, perdón. Es decir, si vos te entregás tan fácil, ese es problema tuyo. No, pues, es decir, yo creo, descripción de lo que dijo. No, bueno, no. Nosotros además vivimos en una provincia donde está claro que hay, las cosas se pueden hacer distintos, claro, y los resultados son distintos. Sí. Gustavo, habla vos con Fito, por favor. Desde los 90 que cambio eso, porque una estrategia, cosa que no va a ocurrir nacionalmente porque no lo hicieron. Acá se hizo nada más. Y acá estaban locos. Y acá dejaron la plata en el país y en otro lado la llevaron afuera. Claro. Acá se hizo lo que se buscaba, el equilibrio fiscal. Acá se logró. En la única provincia. Acá es la única provincia que existe en el mundo, creo, que tiene el transporte hasta gratuito para los estudiantes y trabajadores. Bueno, pero es esto. Entonces, al final voy a terminar convencido de lo que dijo alguna vez Rodríguez a Alberto. Este es otro país. Definitivamente, sí, porque no, o sea, no puedo descontextualizar lo que nos ha sucedido, porque es dicotómico este. Esta provincia sí logró el equilibrio fiscal. No va a ocurrir nada de lo que diga Moreno, de lo que diga otro, porque eso no está. No tienen el equilibrio fiscal y no hay manera de lograrlo. Si no, va a ser en desmedro del trabajador inmediatamente. Bueno, pero para eso tenés que tener convicciones. Por eso Alberto no firma el consenso fiscal.